Smith Rogers reportándose temprano los entrenamientos de los Toros. Primero vamos a hablar un poquito de lo que fue tu temporada en la difícil Liga Mexicana. Cuéntanos de esa experiencia por allá en el 2023. Principalmente, gracias a Dios, me da la oportunidad de estar aquí. Gracias a esa fanaticada que siempre me apoya y siempre se mantienen mirando lo que uno hace, los logros que uno tiene y todas esas cosas. Y muy contento, ¿sabes? Un año muy bueno. Le doy gracias a Dios por el año, principalmente por la salud. Que pude tener salud el año entero. Por eso estoy aquí tan temprano, porque la salud es lo primordial para mí. Creo que una temporada donde fui cambiado de un equipo a otro, ¿sabes? Cuando llegué a Veracruz, fue algo que me sentí en un clima como aquí, ¿sabes? Un clima dominicano, y pude un poquito ya mejorar el año un poquito más de lo que tenía. Ya, bueno, obviamente llegas aquí a los Toros vía agencia libre, después de una carrera súper exitosa con los Tigres del Licey. ¿Fue difícil hacer dejar el equipo que te dio la oportunidad para venir a la Romana? Claro, claro. Principalmente siempre he sido agradecido de ellos. Agradecido del conjunto de la organización de los Tigres del Licey por la oportunidad que siempre me dieron en el comienzo de toda mi carrera. Y fue una decisión muy difícil para mí, para mi familia, para todos. Pero usted sabe que esto es un negocio. Creo que uno por su bienestar y por la familia, uno hace uno toma las mejores decisiones, y creo que eso fue lo que hicimos entre mi familia y yo, y tomamos la decisión de venir aquí a los Toros. ¿Qué tal ha sido el recibimiento? ¿Qué tal los muchachos? Muchos de ellos, ya tú has estado con ellos en el mismo club, o sea, antes. Sí, en verdad, muy contento, porque hay una unión muy bonita, ¿sabes? Hay muchos jugadores que ya tienen muchos años en la liga, que ya conocen la liga y que están aquí desde el principio, y que saben su rol y saben la cosa que tenemos que hacer para nosotros ganar. Creo que hay una clave que nos va a ayudar muchísimo, principalmente los muchachos jóvenes que nos escuchen y que se den la oportunidad de nosotros poder aportarle su granito de arena para que ellos puedan mejorar. Dijiste algo muy importante, saber ganar. El equipo de los Toros hizo muchos movimientos en la temporada de muertas, incluyendo traerte a ti aquí a la Romana. ¿Qué te parecen esos movimientos? ¿Y te entiendes que es suficiente para que el equipo pueda competir? Tú te fijas, creo que la mayor parte de los movimientos que se hicieron son veteranos, gente que juegan desde el primer día en la liga. Creo que el principio de temporada es muy importante ganar. Creo que cuando tú empiezas una temporada bien, tú tienes una oportunidad de pasar a un playoff, a un round robin, como se dice aquí en invierno. Y creo que eso es algo que nos va a ayudar, ¿sabes? Tenemos un sinnúmero de veteranos: Ronnie Rodríguez, Gustavo Núñez, Aneudy Tavares, el mismo Wester Rivas, que nos va a ayudar muchísimo en la receptoría. Creo que es una de las piezas clave para nosotros los pitchers, porque es un catcher que nos da la confianza de tirar el pitcher que nosotros queramos. Ya tuve la oportunidad de jugar con él en la Serie Caribe y me sentí muy bien, y creo que es alguien que nos va a ayudar muchísimo a nosotros aquí. Importante también el ambiente en el clubhouse. Tú sabes lo que es un ambiente ganador y lo que se necesita en una cueva para ganar. ¿Ves eso aquí en los días que tienes en la Romana? Sí, de verdad te lo puedo decir. Los tres días que tengo aquí he visto algo muy bonito. Algo entre los muchachos, la armonía que tienen dentro del clubhouse. Se mantiene todo el mundo unido, que jugando esto, que jugando lo otro. Y creo que es algo muy bonito, creo que es algo que eso se empieza. Y he escuchado mucho de decir que no nos paramos hasta Miami. Y eso es algo muy bonito cuando uno piensa desde aquí, desde dentro de los entrenamientos. Ya pensar en Miami es algo que uno siente la satisfacción de venir a darlo todo por el todo. Mencionaste que estuviste en salud en el verano. Actualmente, ¿cómo te sientes? ¿En qué porcentaje tú dices, bueno, ya estoy en un 80, un 90%? ¿Qué tal? Bueno, hoy tiré mi primer, yo digo bullpen, pero es algo que es para yo ponerme ready. Creo que es algo que ya preparándome para lo que viene la temporada. Creo que la salud fue lo que me ayudó muchísimo, como te dije anteriormente, en la temporada del verano, y ahora como me siento 100% saludable, principalmente no me descuidé después que se acabó la temporada, seguí trabajando, me mantuve haciendo mi pesa y mi cosa, y creo que es algo que me ha ayudado muchísimo, y por eso hoy en día, como te dije ahorita, estoy aquí desde el primer día y para dar lo mejor de mí. La fanaticada de los Toros se sintió muy contenta cuando se anunció tu firma. ¿Algo que le quieras decir a ellos? No, que vengan a apoyarnos, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para traerle esa alegría al pueblo romano. Creo que algo que se necesita aquí, que hace varios años ya que no tienen una corona. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, todo el equipo del Toro Lío, a dar lo mejor de nosotros para darle esa corona a ustedes. Y el que no sea Toro, que se mude.